Que hace Telejunín por los barrios de la ciudad. Hoy hemos llegado a Villa del Carmen y vamos a dialogar con el presidente de la Sociedad de Fomento, Jorge Adó Prieto, quien nos va a contar cómo está hoy, cuál es la actualidad de este importante sector de la ciudad. Jorge, como siempre, gracias por recibirnos, ¿eh? Gracias a ustedes por venir, Jorge. porque si no, no tenemos vidriera para mostrarnos los problemas que tenemos. ¿Y cómo está el barrio hoy? Si usted lo tuviera que definir, ¿cómo lo ve? Yo creo que no ha cambiado nada de la última vez que nos vimos. No hubo ninguna obra, salvo alguna vez que pasó la máquina por las calles que no tienen mejorado. No se avanzó más con el tema del cordón cuneta mejorado. No se cambió la iluminación que hay prometido un plan de reconversión, pero hasta ahora no hay nada. Así que estamos como cuando vinimos de España, igual. Una de las cosas que hemos hablado en más de una oportunidad es una característica que tiene este barrio, que usted, por ejemplo, le asigna a este barrio y muchos de sus vecinos, que es como un barrio dividido. ¿Por qué no nos cuenta eso? ¿Cuál es el análisis que hacen sobre Villa del Carmen? Bueno, en principio hay una división que podríamos llamar económica, que proviene de la diferente posición económica de la gente que vive, De acuerdo al sector. y hay sectores. Está, por ejemplo, ese barrio ahí que hizo la municipalidad, que le llaman de los abuelos, que es un barrio de clase media, tienen cierta capacidad económica y han logrado algunos avances. Tienen asfalto, tienen prácticamente todos los servicios. Después hay una generalidad de gente que son obreros de fábricas o frigoríficos, tienen un salario que no les permite. Empiezan una casa y pasan 30 años y no la pueden terminar. Y no reciben ayuda de nadie para terminarla. Así que por ahí alguno hasta se muere sin poderla terminar. Y después está este barrio donde vivo yo, que es el barrio Luz y Fuerza, que es un barrio que hizo el sindicato de Luz y Fuerza, que también es de clase media y tiene un poquito más de nivel económico que el resto. Pero la división que nos causaron los trabajos que hizo la municipalidad en el periodo anterior de gobierno, esa sí que ha sido una división que acentuó las diferencias, porque, Una división física. exacto, hicieron el mejorado y el cordón cuneta hasta la calle Gardel y dejaron de ahí hasta la ruta como si no existiéramos. Y eso ha perjudicado el progreso del barrio, porque vos ves que donde hacen el cordón cuneta y el mejorado, casi casi es como para la gente como si le hicieran el asfalto. Entonces hacen las veredas, cambia el aspecto.